abriremos una vez más los archivos del destino. La verdad es que estoy enamorado de ti desde que tenía 11 años. ¿En serio? Yo desde que tenía apenas 8 añitos. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que ya deberíamos casarnos. Ay, si yo llego a hacer eso, mi papá y mi mamá me matan. ¿Qué? Porque a mi familia no la quiere nadie en el barrio, por eso. Tú sabes que no es por eso, José Luis. Lo que pasa es que yo apenas tengo 14 años. Para mi mamá y mi papá yo soy una niñita. Si ellos no me dejan tener enamorado, imagínate casarme. Estás mal, pelada. Te vigilan todo el día, te controlan todo lo que haces. Estás mal. No tiene nada de malo, José Luis. Simplemente ellos me cuidan. Soy su única hija. Mira, ¿sabes qué? Vámonos a otro lugar donde podamos hablar, que hay mucha gente. Pero un ratito, nada más, ¿ya? Espérame un ratito. Mira, Carolina, esta situación de que tu familia te controla a mí me pone mal. Así que esta noche nos escapamos. José Luis, por favor, no te pongas en ese plan. Trata de entenderme un poquito. Mira, ¿te vienes conmigo o terminamos? Carolina, ¿qué haces ahí? Si la fiesta es allá. Ya voy, ñaño. Ven, ahora. Muévete. ¿Qué pasa, mami? Carolina no está en la casa. ¿Qué? ¿No durmió aquí? ¿O salió ahora? No sé. Ella entró conmigo ayer y ahora no está aquí. Esta brota. Mamá, tranquila. Yo se la voy a buscar, ¿sí? Tranquila, mamá. Pasa, loco, el man no está. ¿Dónde se fue? Mira, el man salió en la madrugada y bien acompañado. ¿Y con quién iba? Mira, iba con una jovencita, pero estaba muy oscuro y no sabría cómo decirte. ¿Sabes qué? Dile a otro hermano que lo ando buscando, que quiero hablar con él. Ay, ay, ay. Mira, el man se va a demorar bastante tiempo, no sé, unos 4 o 5 días. Hasta que se saque la gana con esa pelada. José Luis de 17 años y Carolina de 14, dos jóvenes que se habían enamorado desde niños y que eran vecinos del mismo barrio, decidieron unirse para convivir como adultos. Esta idea no era aceptada por la familia de ella porque lo consideraban una locura. Esta precoz relación sentimental poco a poco empezará a arrastrar una serie de enfrentamientos con miras a convertirse en un verdadero infierno de riña de vecinos. ¿Cuándo se hicieron?
de la familia del chico nunca estuvieron de acuerdo, ni de la familia de ella tampoco nunca estuvieron de acuerdo. ¿Entre la familia no estaban de acuerdo que se casen? Nunca, nunca, nunca estuvieron de acuerdo. ¿Desde ahí había problemas? Ya desde ahí, o sea, ellos siempre han tenido problemas, no es primera vez. ¿No se llevaban bien? No, no, no. Siempre ellos hacían problemas, a pelear, a buscarnos, así. Y nosotros mejor tratamos de llevarnos, pero no fue así la cosa. ¡Y trae que se cae de fundillo! ¡Teresa! ¡Mande! Teresa, mijita, prepárese un seco de gallina de eso que usted sabe hacer. ¡Ve! ¡Ah! Dígale a Carolina que la ayude. Bueno. No se preocupe, nosotros ya nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? No, 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 de aquí no se va nadie. A mí nadie me hace desprecio. José Luis, mijo. Mande, pase. Destápese otra botella, destápese otra botella. No, no, no. Aquí, ¡viva la fiesta! ¡Viva! Chéguense para acá, venga. Yo no sé lo que es tristeza. ¿Qué es lo que te pasa que estás tan callada? Nada, tengo sueño. Usted me levanta a las 5 de la mañana, todavía más a cocinar. ¿Qué cara puedo tener? ¿Para qué te hiciste de marido, pues? Porque no pensé que la vida de casada fuera de esta manera. En mi casa no viven así. ¿Qué quieres decir? ¿Así cómo? Así, bebiendo todos los días, casi todos los días, escuchando música a full volumen. Definitivamente ustedes le dan mala vecindad a este lugar, por eso nadie los quiere. Tú sí que eres una problemática, eres una quejona. Si no quieres vivir aquí en mi casa, ándate. Hasta tu marido ya te botó. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué reniega, mamá? ¿Qué va a pasar, Peñaña? ¿Qué va a pasar? La panzona esta que se está quejando de nuevo. Ay, mamá, yo ya le he dicho que no se amargue la vida. No tenga coraje. Mire, si usted desea, yo le puedo ayudar. Hazte un lado. Además, esta floja no sirve para nada. Yo en mi casa no hacía nada. Además, yo no soy sirviente de ninguno de ustedes. Mucho te crees tú, ¿no? Además, somos del mismo bar. Ve tú, cállate mejor, drogadicto ladrón. ¡Basta, cállate! ¡Vaga! ¡Lárgate de la cocina! Pues me largo, pero que quede bien claro que yo no soy ninguna ladrona como lo es tu hermano. ¿Qué dices? Ah, ¿usted no lo sabía, señora? Pues entérese. Su querido hijito el otro día me robó una cadena y se la fue a vender. ¿Para qué? Para comprarse droga. Pregúntele, a ver si es tan cínico en negárselo en mi cara. ¡Lárgate de la cocina! A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es la estúpida de tu mujer que le dijo a mi mamá que Miguel le robó una cadena. Sí, te dije que no dijeras nada. Lárgate al cuarto y no le digas nada. No salgas de ahí. Ya, mamita, no voy para ahí. Cállese, mamá. Tranquila. Siga con calma. Ñaña, ¿qué te pasó? Ay, 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 mírame. Creo que estoy esperando al bebé, ayúdame. ¿Qué? ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! Caro, mejor vuelve a casa. No, Ñaño. Tú sabes el sufrimiento que le causé a mi madre. Dejé mis estudios, dejé la casa. Fue una gran decepción para ella. Además, tú sabes cómo es esa gente problemática. Después van a ir a la casa y no quiero que tengan ustedes problemas por mi culpa. No te metas, sí, déjalo ahí. Ñaña, dile a José Luis que si te vuelve a pegar, se las va a ver conmigo. Por favor, Carlos, ya te dije que lo dejaras así. Ya pagué todo. Y a mi papá me dio la plata. Vístete y vámonos. Ya voy. En 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promised.
promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today still wanted by the government. Ya, familia. Caramba, que llegan temprano, ¿cómo así? Vendimos toda la mercadería y eso que vendimos solamente a la mitad. ¿Cómo te quedó el ojo, Pilar? ¿Cómo te quedó el ojo? Me parece bueno. ¿Te sentí ya la mala capa que suene? Carolina, ¿qué esperas? Estás echadota y ve que llega tu marido. Anda a verte dos vasos de jugo con hielo. Ya voy. ¿Qué manera es tú fastidiarme la vida, oye? Te le cargas demasiado. Ni yo que soy el marido reclamo. ¿Tú por qué eres un pendejo? Esta es la vida, consigue un marido. José Luis, mi amor, ¿tú no crees que viviríamos mejor si estuviéramos solos? ¿Ah? ¿Qué piensas? No, la verdad es que no. Aquí estamos bien. Tenemos comida, tenemos nuestro propio cuarto. No nos hace falta nada. Sí, me falta la paz, la tranquilidad. Tu familia se la pasa peleando todos los días. Casi todos los días con los vecinos. ¿Tú crees que eso es vida? ¿Tú crees que a mí me gusta eso? Mi mamá tiene demasiada razón. Eres una quejumbrosa. Claro, para ti todo el mundo tiene razón. Tu familia es más importante que yo. Deberías quererme, cuidarme a mí. Mucho más ahora que estoy embarazada otra vez. Mira, el embarazo no es ninguna enfermedad. Porque si comes y te cuidas, nada malo te va a pasar. Solo que tú crees. O sea, el chico con ella a veces discutían, peleaban, él a veces le pegaba, así, siempre la maltrataba. Siempre la familia de ella se metía porque a veces, como usted sabe, ellos son padres, igual le daba coraje. ¿Escuchaban los problemas? Claro, escuchaban los problemas. A veces él le ponía el ojo emplomado. Siempre, siempre peleaban. Usted sabe, un problema entre marido y mujer, bueno, tiene que meterse, pero siempre aconsejándole, mire, estas sí son las cosas, pero no agresivo. Ellos, porque en medio de una cosita, ellos saltaban, venía el hermano, el papá, lo insultaban, trataban mal aquí. No, pues uno también tiene sentimiento, uno también tiene que sacar la cara de ellos. No, pues no deben de meterse así. El entorno en que vivía Carolina se tornaba cada vez más tenso, casi insoportable. Las rencillas entre las familias eran constantes con el riesgo de que el grado de violencia podía subir en cualquier momento, similar a una bomba de tiempo a punto de estallar. Qué rico que le quedó el pavo, mami. Bueno, hagamos otro brindis. ¡Vive el año nuevo! ¡Viva! Que todo sea paz, prosperidad, amor, salud, 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 salud. Segundo. Ya, a la cama. Suelta, suelta el brazo. A la cama. 3 días que llevas bebiendo. Párate ya. Marta. 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 Ya, levántate. Te di igual que tu padre. Tú también, Miguel. No, mamita, ya mismo. Ya mismo voy, mire, mire. Mejor prepárese algo para comer para nosotros. Ya. Vaya, vaya, esa es mi mamá. Oye, José Luis, cópete la última botella. Que después de esta nos vamos de ruta ya. Sí, a la última ya nos vamos. Ya no beban más. Ya, tía, a la temprano, última. Temprano, mami. Ya ven. Para nada. No te vas a demorar, ¿ah? Tengo un mensaje de amigos míos. No me hables más de ella. ¿Qué dice? Que me hace daño. Señora Teresa. Dígame. ¿Usted no ha visto a José Luis? Sí, se fue a la tienda a comprar trago. Ok, esperaré. Thank you.
Doña Teresa. Dígame. Vaya, mira a José Luis que se está drogando en plena calle. Ay, ¿qué dice, niña? ¡Vamos! Ay, escucha. Para que usted mismo se dé cuenta la clase de hijo que tiene. Y no crea que son inventos míos. Ahí está, mírenlo. Feliz de la vida. ¿Qué haces? No, no. Nada, nada. Tú me prometiste que nunca jamás ibas a fumar esa porquería. Ya, mamita, ya le estoy diciendo que no estoy haciendo es nada, pues. Oye, no seas cínico. Te acabo de ver desde el balcón. Ahí lo tiene en el bolsillo, señora Teresa. Vaya, revísele, vaya. Déjese pase a este niño. Vaya, vaya. Tú me llevas por el camino de la amargura. Ya, pues, mamita, ya le dije. Estoy es limpio, no tengo es nada. Por Dios santo que tú eres zapa. Eres bien zapa. Además, ¿tú de qué tienes que meterte en estos problemas? ¿Quién te manda descarado? Yo te vi. Ya, cállate, mejor ya. Dicho. Vamos. Vamos a la casa. Ya, mamita. ¡Adentro! ¡Por Dios, Miguel! ¿Hasta cuándo sigues con esa porquería? ¡Me vas a matar de un disgusto! Ya, mamita, tranquilícese, que no pasa nada. Por Dios santo, Carolina, que tú eres una huevada. ¡Mira cómo se pone a mi veterana! Eres una chismosa. Más claro, tú no eres de la familia. ¿Qué haces? Voy a matar a esta mugrosa porque solo da problemas. ¡No! 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 ¡Cálmate! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué pasa, vecina? Tu hermano está en problema. Miguel le quiere pegar. ¡Un problema! ¡Miguel! No te metas con mi hermana que te vas a meter en problemas. Eres muy machito pegándole a una mujer, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sal a la calle y pelea como hombre! ¡Miguel! Sí, ¿qué te pasa? El drogadito de tu hermano, que quiso pegarle con una botella a mi hermana. ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? Venga, hay un problema en la casa de Carolina. ¡Vamos! ¿Qué? No pueden tomarse un trago que enseguida arman escándalo. Si no saben tomarse un trago, no beban, chucha. Sí, pero esto no se queda así, marico de mierda. ¿Qué dices, marico de mierda? ¡Ya cállense! Siempre te le cargas a mi mujer. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿O eres maricón, pendejo? Este soplador. A mí me va a gustar esa pendejada. ¡Carolina! ¡Carolina! Ahí está, ahí está. ¡Ya escandalizaron al barrio! ¡Cállense! El caso con suegros y de esta familia es una evidencia de lo que el hombre se asume en esta sociedad con profundas raíces machistas. Y la mujer también asumida y asignada por la sociedad con roles que tiene que aceptar esta espiral de violencia que desde que nacemos nos va ya configurando, y la cosa es muy preocupante. La celebración del nuevo año se paralizó por un momento en el barrio cuando de la vivienda de los Almagro los gritos denotaban que había un enfrentamiento demencial que hizo encender la mecha de la violencia. Más adelante conoceremos los resultados de una madrugada de terror. Ya regresamos con más de Archivos del Destino. ¡Carolina! ¡Carolina! Papá, Carolina no responde ni se asoma. Hijo, con esa bulla, creo que ni escucha. ¿Sabe qué? Le voy a tirar una piedra al techo, a ver si se asoma o responde. Intenta, intenta. ¿Qué te pasó, mijo? ¡Mijo! ¿Qué te pasó? ¿Quién fue? Thank you.
hijo del pendejo, porque lastimas a mi hijo. ¡Ah! ¡Mira! Dali, ¿qué reclamas? ¿Cuántas veces tu hijo le ha pegado a mí y yo no he dicho nada? Ahora te toca a ti. No voy a reclamar, no estamos cojudos. ¡No es que es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Mira lo que han hecho! ¡Caigámosle a pie a esos panes! ¡Carolina! La venganza cubrió la cooperativa Siete Lagos al sur de Guayaquil cuando empezaba el año 2003. Dos familias se enfrentaron violentamente, según testigos. En la vivienda de los Almagro había una fuerte discusión entre José Luis y su conviviente, Verónica Solís. Esto llamó la atención del padre y hermanos de la joven y vecinos del sitio de la riña, quienes escucharon los gritos de su hija, por lo que empezaron a lanzar piedras a la casa de sus consuegros. Una pedrada al hijo menor de los Almagro caldeó mucho más los ánimos. El enfrentamiento luego fue a palo, piedras. Segundo Almagro Chasí, de 53 años, se fue a los puños con su consuegro José Solís. En medio de la pelea, uno de los hijos de Solís asestó una profunda puñalada a Almagro, quien falleció minutos después producto de la herida mortal. Después del sangriento hecho, los Solís abandonaron la vivienda sin dejar rastros. Sí, yo le cogí y le defendía yo a mí. Entonces mi marido estaba dormido, él no estaba despierto. Y bajó de arriba, y yo no sé, apenas bajó, en el zaguán le cogieron con el cuchillo. Y yo, el papá de ella me dio con una piedra y me botó en una poza que está ahí de agua. Entonces yo me he caído ahí, yo esta me he quedado soñada, yo no había sabido cuando ya la han apuñaleado a mi marido. Ellos una cosita que ellos hacían aquí, ellos le tomaban a mal ellos en vez de apaciguar, ellos los encendían ese problema. Pero ahora no esperamos los tragos y para que le hagan eso a mi hermano. Yo no quiero que esto se quede así, sino que haga justicia. Y que si no, algún día Dios, el de arriba, el de saber lo que tiene que hacer y que él lo haga justicia y lo castigue. Yo creo que hay que trabajar en recuperar valores humanos, ¿no? Desinstalando la violencia desde la escuela, desde el colegio, desde la familia, desde los medios de información, que yo creo que también juegan un papel importantísimo. Pero es una tarea muy, muy amplia y el Estado debe intervenir con políticas más claras, más precisas, cómo abordar el asunto de la violencia en nuestro medio. En medio de todo este problema entre familias, hay que destacar cuán importante resulta la educación y las buenas costumbres, que deben ser impartidas desde los padres. El diálogo permanente sobre temas como la sexualidad, el alcohol y otros entre padres e hijos. Y además algo muy interesante, la carencia de recursos económicos no es pretexto para no poder sostener y fomentar una familia unida. Aprendamos a convivir mejor en medio de las adversidades que a veces nos da la vida. Buenas noches.